Lo primero que tenemos que decir es que estamos realmente sorprendidas, porque llevamos meses escuchando a los colectivos, a la sociedad civil y las organizaciones institucionales. Teníamos muchas dudas al respecto de lo que el gobierno tiene pensado para hacer en políticas públicas en materia de violencia machista, y nos hemos encontrado con que no han sido respondidas ninguna de las cuestiones que a nosotras nos parecían importantes saber. Esto creemos que tiene que ver también con una falta absoluta de interés por tener unos presupuestos que estuvieran a la altura del compromiso que pensamos que tiene tener un pacto de Estado. Ellos dirán una y otra vez que con estos 2 millones que han puesto a mayores este año es suficiente. Nosotras no nos vamos a cansar de decir que sin presupuestos no es cuestión de Estado. Creemos que no es suficiente la cantidad que el Gobierno ha puesto encima de la mesa para de verdad hacer políticas que luchen por la igualdad real y efectiva y contra la violencia machista, y pensamos que tenemos mucho que discutir sobre las cuestiones que tenemos que acordar en este pacto de Estado en las 2 próximas semanas para ver si efectivamente podemos decir que con los acuerdos que estamos dispuestas a llegar y sabiendo ya de antemano que no vamos a tener unos presupuestos encima de la mesa, podemos estar hablando de un pacto de Estado. En esta comparecencia por parte de la delegada de Gobierno no hemos recibido ni una sola respuesta a las preguntas que estábamos planteando, incluida la de qué diferencia hay entre 31 millones, que es lo que se destina este año, y 120, como piden colectivos como la plataforma 7N, y además nos seguimos encontrando con algo que nos sorprende, y es que se insiste en que vienen desde organismos internacionales a estudiar qué se está haciendo en España en materia de violencia de género, y decimos que sí, que se está estudiando, pero que no es para celebrar, porque el informe que tenemos de 2016 de Amnistía Internacional lo que dice es que además de no estar reparando a las víctimas del franquismo, de no estar cuidando nuestras fronteras, cuidando los derechos humanos en nuestras fronteras, de no estar acogiendo a refugiadas como se dijo que se iba a hacer, además se está yendo muy para atrás en medidas en materia de violencia de género. Por tanto, me parece que todo el trabajo que se ha realizado en esta subcomisión de Pacto de Estado habría sido verdaderamente interesante formativamente para la delegada actual, que hubiera asistido y que hubiera tomado nota. Lo que nos ha dado hoy han sido titulares y no medidas. Cuando hemos pedido que concretara, no ha concretado. La verdad es que tenemos muchas reservas respecto a lo que va a hacer el Ejecutivo, por eso defendemos también que el seguimiento del Pacto de Estado tiene que hacerse desde la Cámara Legislativa.